Estuve en mute todo este tiempo, pero ahora sí, buenos días. Estaba comentando que el día de hoy vamos a enfocarnos en completar el dungeon de Stayleaf. El día de ayer tuve una pequeña frustración, puesto que se cerró en el nivel 94. Crashó el juego, literalmente. Y me parece que es por una de las funciones que tiene Nvidia, que se llama Nvidia Highlights, que te va grabando ciertas jugadas o ciertas partidas cuando haces algunos poderes especiales, lo acabas de habilitar. Y bueno, la intención del día de hoy, estoy en el nivel 30, quiero llegar al nivel 60, salvar y después llegar al nivel 100. Esperamos que se pueda, tengo alrededor de 3 horas de aquí a las 12 del día, esperamos que lo podamos lograr. Y bueno, nada mejor que con su compañía, que ustedes están el día de hoy por acá, ¿vale? Igual, siéntanse libres de comentar en el chat. Así que empecemos. Nos vamos bajando otra vez. Vamos por acá. Vamos ahora a nivel 31. La verdad es que lo que más odio de todo esto son los Thornberries. Neta, son un... Perdón por mi expresión, pero son un dolor de huevos. Porque aguantan un montón de golpes y son bien difíciles de matar. Pero bueno. Otra cosa que estoy haciendo es... Estoy tratando de subir el poder de regroup que tiene Iggy, que tiene Ignis. Con la intención de que lo nivelemos al 100% y ya podemos utilizar solo los poderes especiales de cada uno de los personajes para los siguientes niveles. Así que, deséenme suerte. Como les comentaba, cualquier comentario, cualquier duda que tengan es más que bienvenida. Iggy está confundido, Iggy está confundido, no lo maten. Vamos a ver qué tal nos va. Ah, son facilitos, creo. Eso que ven como que se traban, no, honestamente no sé por qué sea. Tengo los settings al máximo. Solo bajé el anti-aliasing, que es algo que genera un poco de lag. La computadora que yo tengo es una computadora que es bastante buena. Es un procesador i9 de Intel. La versión Extreme tengo 64 GB en RAM y una tarjeta Nvidia 1080. Entonces, no debería de haber mucho problema para correr los max settings, pero bueno, ya saben que la tecnología está en los detalles, así que vamos a ver qué pasa. No lo maten, no lo maten todavía, no lo maten. Vamos a ver que Ignis nos haga regroup por lo menos una vez. Level up, muy bien. Vamos a ver cómo va el poder de Ignis, regroup, nivel 6 de 8. Bueno, ahí vamos. La verdad debo decir que es un juegazo. Final Fantasy. No me puedo quejar. La verdad lo he disfrutado mucho. Ayer les comentaba que lo empecé a jugar gracias a uno de mis primos, que es súper fan. Y nunca le había hecho caso hasta que dije, bueno, sí lo voy a jugar. Soy muy fan de los Final Fantasy en general, pero el 15 no sé por qué no había jugado y muy buen juego. La verdad es que ya le he dedicado mis horas. Llevo aproximadamente 130, 140 horas dedicadas a este juego, así que no se crean que tampoco es... Es tan sencillo. Que es nivel 34, ¿no? Me parece. Crucemos dedos.
Creo que ahora vamos al nivel 35, si todo sale bien. Bueno. Agrupa a los Ignis. ¿Cuánto nos sube el regroup de acá? Vamos a ver. Gear Ignis. Órale, sí va subiendo rápido. Creo que el único problema es con el último nivel, que sube de pocos porcentajes. Esto los odio. Odio los Ronin por el simple hecho de que te hacen one shot cuando te pegan muchas veces. Vulnerable, vulnerable. Denle con todo. Después regrupémonos. Gracias. Ahí está vulnerable. Ya lo mataron. Bien, jóvenes. Creo que vamos en 35. Uy, ese es de 4 Ronins. Vamos a ver qué tal nos va. No, como que Ignis lo mataron. Se lo echaron. Solo me hacen gastar Phoenix Down a lo puro tonto. Un segundo. Uy. Reagrúpanos, Ignis. Denle con todo. ¡Ah! Regrupan los Ignis. Es que donde llega a pegar ese pinche poder, ahí es donde duele. No. Ouch. No les digo. La verdad es que el mejor poder de todos es el de Gladio, porque baja un montón y le pega a todos. Como lo están viendo por acá. Vamos con el vulnerable.
nos queden dos, sea mucho más fácil el asunto. Ah, no, ítems. Vamos. Just happy it's over. Nada más que ese don yo no tenía pendiente porque no estaba de vacaciones en mi trabajo, entonces toma mucho tiempo. Pero ahora que ya tengo un poco más de tiempo, estoy de vacaciones, planeo terminarlo. ¡Ah! Gracias. Eso va a pronto. Órale, ahora se salió súper bien el grupo. Ups. Seguimos bajando. Estamos 36, dijimos, ¿no? Seguimos ahora al nivel 37. Esperemos. Los pollitos son fáciles, es lo bueno. No hay ningún problema con los pinches pollitos. Ay, güey. Venga, venga, se puede, se puede. Nos reagrupa Ignis. ¿Dónde está Ignis? Vamos a poner musiquita de Final Fantasy. ¿Cuál será bueno? Ah, del 10 no. Vamos a ver si hay del 12. Ahí está el 11. Final Fantasy 12.
Ah, cabrón. Vamos en el 40 entonces. Qué rápido se pasó. Vamos ahora al 41. Un regroup. No le peguen. Ah, se murió antes. Cuarenta y uno. ¿Cómo va Ignis? Okay. Sigue 42. La verdad es que estos flanes se mueren muy fácilmente con el anillo de Lucis. Es one shot el anillo de Lucis. Pero le estamos dando chance ahorita para agarrar un poquito más experiencia. Ay, güey. Regrupe Ignis. Gran experiencia. De 12 subió a ¿cuánto? Vamos a ver. A 25. Ah, no. Al parecer va a ser un poco más rápido subir el regroup de Ignis. Quedamos que íbamos en el 42, ¿no? Queremos un regroup. A ver cuándo subió. 37. Sí, va subiendo bastante rápido. Al parecer no vamos a necesitar mucho tiempo el regroup. Y vamos a dejar a todos ya con su max power. Listo. Cuarenta y dos, sigue el nivel 43. Haz un regroup, péguenle y ahorita le damos un regroup. Everyone regroup. Dale. Bien ahí. Seguimos. Dijimos que íbamos en 43, vamos a 44. ¡Ay, odio a los Thornberrys! No tienen ni idea. Son un dolor. Cada cuchillito te baja un chingo de vida, como me acaba de suceder ahorita. Sales con todo. Denle vulnerable, eso.
Esta vez no vamos a utilizar el regroup, vamos a utilizar el poder de Gladio para que les baje un poco más. Ahí está. Eso es todo. No sé, me estoy esperando para el nivel 100 como 100 Thornberrys, algún Thornberry gigante, no sé. Algo más difícil, ¿no? Ay, cabrón. Un chetón, Berry. Muérete. Ese pinche cuchillito te baja un chingo de vida. Tenemos a Lignis ahí en peligro. Ah, regrúpense. Cuchito de la muerte le llamo yo. Listo, uno menos. Ahí se murió. Listo. We are on fire today. No, está fácil. Estos son los niveles de regalo, ¿estamos de acuerdo todos? O sea, no hay manera, literalmente, de que te puedan ganar uno de estos. Otro nivelito de regalo también. Aquí vamos 44 versión 46, ¿no? Algo por el estilo. Ah, se paga un regroup. Listo. Cuarenta y algo, vamos. ¡No! ¡Odio los Thornberrys con todo mi ser! Solo es uno, no, así hay dos. Decidió que todo no puede ser tan maravilloso. Dale con todo. Esos cuchitos bajan un montón, me chocan. Denle al Thornberry. ¡Ah! Que nos regrupe, Ignis. Gracias. Vamos a ver cómo va el poder de Ignis.
Ah, ya está en 8, listo. Ahora sí podemos usar solo puros poderes importantes. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a ver qué tal nos va. Parrió uno de los ataques de los Thornberry, pero no. No jaló muy bien. ¡Ah! Lo odio con todo mi ser. Vale, Ignis. Que se vea que le estás dando fuego. Vamos. Y bajamos y bajamos. Cambiará pronto. Ándale. Vamos de vuelta en office. Ya, mátalo. Todo tuyo. ¡Pum! Lo esquivó. ¡Qué puto! No, es en el 40 y tantos, ¿no? Voy a tener que utilizar. Con todo respeto, utilizar un Mega Elixir. ¿Estamos de acuerdo? Si no, estos güeyes nos van a atorar. Vamos, al mal paso a darle prisa, decían por ahí. ¿Qué les digo? Con uno, o sea, con un cuchillito que les dé, adiós.
dale a todos, por favor. Como debe de ser. Todos los pinches Thornberry. Vulnerable. Por lo menos uno. Llévanos a uno ya. Y los tres que quedan los podemos tronar. ¡Ay! Me pegó. Noctis. Y Gladiolus también necesita. Ignis también necesita. Todo el mundo necesita un fucking High Potion. No puedo creer. Gladio, que es el... Dales con todo. Eso es todo. My pleasure. Ahora quiero ver el de... Otra vez el de Gladio. Le da a todos. Sí, baja un montón el de Gladio. Un Thornberry menos. Debe ser un chiste. ¿Saben qué? Utilizar nuestro poder. Y vamos a ver ahora el de pronto. Bueno, por lo menos lo dejo vulnerable. Se le da el cuchillo y sale volando Ignis. No, bueno. Listo. Vámonos. O sea, todos se acaban de ganar un High Elixir. Bueno, no. Ignis.
y Noctis. Gladio se ganó un elixir. Sounds like someone's in a good mood, basking in our hard-fought victory. No sé por qué se traba Ignis. Nunca se le puede dar nada. Dalmasca Easter Sand. Qué buen juego es Final Fantasy XII también. Vamos, Ignis, necesitas consumir un elixir. Luego se traba medio raro este juego y no me deja. Vamos, en el 50, en el 60 vamos a volver a salvar por temas de seguridad, de que esta cosa se crashea, como les había comentado. Y de ahí vamos a empezar a avanzar. Aunque sea uno. Vamos, poder, poder, poder. No lo maten, no lo maten, no lo maten. Ah. 51. Damos ahora al 52. Y el 60 salvamos, como bien comentaba. Ups. Haz una high potion urgente. Vamos, vamos. Break, sí, uno menos. Listo. Vamos avanzando, ahí vamos. Avanzando un poco más rápido. Estos niveles son un regalo, los pájaros. Son un fucking regalo, definitivamente.
vamos para atrás. Vamos, vamos. Los odio con todo mi ser. Estúpido Stoneberry. Bien. El otro va a sacar su flamita. Ay, si vamos tan bien, íbamos tan bien, íbamos tan bien. Ahora es un impulso, Gladio. Pronto, disparale. Ignis se merece. No, una high potion. No está mal. Ahora sí, estás vulnerable, cabrón. Ah, no. My pleasure. Watch yourself, listo. Otra vez. Ash. Dos Stoneberry seguidos. Ay, ay. Hey!
baja súper poquito. Solo que Gladio nos apoye con un impulso. Eso es todo. Todo. Impulso, Gladio. Impulso. Bien. Un Phoenix Down. Ah, no es cierto, no es cierto. ¿Cómo los podemos separar a los Thunderers para que no peleen juntos? Son un dolor de huevos, neta. Dales a todos. Gladio, impulse. Mátalos a todos estos cabrones. Bien, uno menos. Ya todos matan a este Thunderberry cabrón. Vamos. Phoenix Down. High potion. Ignis, dale. Yeah.
Démosle con todo. Eso es todo. Ay, ay, sigamos, sigamos, sigamos. Vamos, vamos, vamos. Venga, Ignis, tú puedes. Ups. Ya se puede de pronto para que le dispare. Ah, pronto está en danger. Vamos, vamos, vamos. Listo. Quiero llegar al nivel 60 para salvar, por favor. Tengo suficientes éthers para sobrevivir. Un regalo, bien. Se alcanza por lo menos pronto a hacer su poder sin matarlo. Creo que no. Prompto, you are up. Ese nivel. High potion Ignis. God we trust. Oops. El Portagladio nos va a ayudar con el impulso. Bien. Salen a pronto, salen a pronto.
Potion. Y Potion. Ups, me están muriendo todos. ¿Qué onda? Ya, suficiente. Basta de potions. Potion, no importa. Venga, Ignis, recupérate. Bueno, es que pronto se puede quedar con tan baja vida y como ataca de lejos, no hay tanto problema. Mario, dales. Vamos, o tengo que llegar al siguiente poder. Ahora sí. Uno menos. ¿Quién sigue? Sigues tú. Adiós. Vámonos. Ay, ay. Ya al 60, por favor. Excelente. Llegamos al nivel 60. Bueno, amigos, lo que va a proceder ahorita es voy a salvar un momento. Aquí en el nivel 60 voy a reiniciar la computadora porque les digo que con la experiencia que tuve el día de ayer prefiero guardar. Y ya después de eso nos vamos a poner ahí a avanzar un poco más en el dungeon. Nos faltan 40 niveles. Los 40 me los voy a echar de corrido. Lo único que quiero es nada más salvar para que no haya ningún problema, ¿vale? Pues veamos qué tal nos va. No van a subir casi nada de nivel. Ahí está. Bueno, así es este business. ¿Qué le vamos a hacer? Está padre. Aunque los odio, los Thornberry, esa foto está muy buena. Bueno. Entonces, vamos a reiniciar, amigos. Regreso con ustedes en unos 5 minutos. Dejen dar reinicio a la computadora para poder seguir avanzando, ¿vale? Entonces, vamos aquí a sacar el juego y vamos a estar en stand-by. Un segundito.